¿Qué piensas, Pavón? ¿Tiene oportunidad tu selección mañana o no? La tiene complicada, ¿no? Porque se encuentra contra una selección mexicana que está en el tope. Honduras llega mermada con jugadores que entraron en la convocatoria. El caso de Roger Espinosa. Que se borraron. Se borraron algunos. complicado. No está Lozano, ¿entiendes? Hay cosas del estilo donde los hondureños estamos un poco temerosos por lo que pueda pasar el día. Tenemos de mañana, como 3 o 4 años, cada año, cada semestre, viéndonos, compartiendo, Pavón, más sí, o menos. Más o menos. 3 o 4 años, más correcto, o menos, ¿no? Desde Brasil. En 3 o 4 años yo nunca había escuchado un Pavón tan pesimista como hoy. Bueno, si sabes. Nunca. No solo yo. No solo yo. O sea, es lo que ha mostrado la selección. Ahí llega con un temor donde el problema es evitar una goleada. Y ocupa 4 puntos Honduras para poder aspirar a un mundial. Un empate el día de mañana y 3 puntos en Panamá. El problema que tiene Honduras no solamente es México, sino que el próximo rival también es de visitante y tiene que ir a Costa Rica. Y el problema que tiene Honduras es el militarismo de Pinto, que llevó al 5º partido a Costa Rica, pero que se fue de ahí porque los jugadores no lo aguantaron. Y ahora no lo aguantan. Por eso Costly y por eso varios no están ahí. Están en la selección por lo mismo.